Acá estoy en representación del Ministerio de Desarrollo Humano como jefe del programa provincial del VIH, hepatitis virales e infecciones de transmisión sexual, pero también en representación de la Universidad Provincial de Laguna Blanca como director del Departamento de Estudios en Ciencias de la Salud, que es donde está la Facultad, obviamente, de Enfermería y prontamente la Facultad de Medicina. En conjunto, obviamente, venimos por parte de la facultad, obviamente, la promoción y la prevención, haciendo recordar a la gente y del ministerio, no solo la promoción y prevención, sino también a través de la vacunación. Y de paso, también aplicando, como decía, vacunas y haciendo test de diagnóstico. ¿Qué es una hepatitis? La hepatitis es una inflamación del hígado que puede ser de muchas causas, no solo por virus, puede ser por medicamento. Cualquier paracetamol y ibuprofeno, por ejemplo, te puede dar una hepatitis, pero es medicamentos. Pero hoy se conmemora a aquellos virus que siempre estuvieron presentes y pueden causar un daño grave en el hígado. Y al menos son tres nomás. Son más virus los que causan las hepatitis, pero tres son los más importantes. La hepatitis A, la hepatitis B y la hepatitis C. Entonces, por eso también es muy importante que toda la gente que nos está escuchando hoy sepa que las hepatitis están presentes y todo el tiempo, en todas las embarazadas, imagínense que hay que estudiarla. ¿Quiénes se pueden vacunar para hepatitis B? ¿Que existe una vacuna para prevenirla? Todos los que estamos acá, todas las personas que estamos acá, podemos vacunarnos para hepatitis B. Es más, es obligatorio porque está dentro del calendario, es universal. Todos los que están escuchando, vacúnese para la hepatitis B. No sea bobo, como decía, me dice, bobo, no, vacunate, anda vacunate para la hepatitis B. Hay vacuna para hepatitis A también. Es más, la hepatitis A ha desaparecido los trasplantes por hepatitis fulminante en los niños. En los niños se trasplantaban del hígado por las hepatitis A. Sí, que hacían unas infecciones graves y se hacía una enfermedad grave del hígado y podían morir, entonces necesitaban trasplante. Hoy ya no existen, hace más de 10 años no hay trasplante por hepatitis A en niños, obviamente. Entonces, realmente las vacunas funcionan. Ahora, hepatitis C no tenemos vacuna, no existe, pero sí existe un tratamiento que te cura prácticamente. 99% de todos los casos de hepatitis C, con los tratamientos actuales, te curas. Doctor, ¿hay vacunas para justamente inocular en toda la provincia, a toda la población? Todo, totalmente. Así que vacunas hay. Acérquese, que le vamos a salvar la vida, nada más y nada menos. Imagínese tener un cáncer de hígado o una cirrosis que necesita un trasplante de hígado. Solo con una simple dosis de vacuna podemos evitar todo eso.